comenzamos con Los Ausentes del Rancho. Lo repetiré por si no lo recuerda. Nos llena de emoción el estar en cuartos de final porque sentimos que ya hemos avanzado el primer escalón hacia lo que queremos ser. Seguimos trabajando todavía, yo manejando forklift, mi compañero de mecánico, arreglando casas y pintando. Nos queda muy poco espacio para ensayar, pero hemos estado ensayando el espacio que nos queda para estar esta noche al 100. Desde Los Ángeles, California, ellos son Los Ausentes del Rancho. Mira tu sonrisa, no sé, será tu cuerpo, tu cabello tal vez, será tu forma de amar, es lo que me hace a ti recordar. Son hechiceros tus ojos al ver, y tu perfume algo debe tener. Será tu forma de besar, que me enloquece hasta el final. No lo sé. Se antoja, ¿no? Oh. Yo quiero dar mi opinión. Espérese, déjela, voy primero yo. Pero yo quiero decirla ya, ya. Ay, pues ya de ella no le voy a ganar. Qué bonitos, qué... Gracias, gracias. Energía con la que abrimos este show esta noche. Impactante. Gracias. Me encantaron un 10 de mi parte. Pues bien, muchachos, yo de mi parte me gustó. Pienso que el reto de esta noche para ustedes es, por supuesto, el público, el jurado VIP y Pepe Garza. ¡Pam, pam! A mí me gusta lo bueno y este grupo me gustó, la verdad. No conocía la canción, me gustó la parte de la contestada. ¿De dónde sale esta rolita? ¿A tú la compusiste? Me gustó mucho el grupo, definitivamente. Gracias. Mucha suerte con todos los que vamos a votar. Don Pedro Rivera, usted que ha producido tanto disco a tanta gente, nomás le falto yo a la lista. ¿Cómo vio que a estos muchachos? No, qué barbaridad, muchachos. Yo creo que si hubiera tenido yo la suerte de encontrarme con gente así como ustedes, no hubiera batallado tanto en el camino. Porque ustedes ya vienen hechos. Los artistas de nosotros se hicieron a puros golpes, como el artista que le traje a Pepe Garza, que casi me lo tiraba por los pies. A ver, yo le digo quién es, Valentín Elizalde. Exactamente. Así es de que, felicidades, muchachos. Gracias, muchas gracias. Y fueron los primeros discos de la banda y eso está muy desafinado. Oiga, ausente, pues así abrimos la noche de cuartos de final. Suerte esta noche y nos vemos en un rato. Muchas gracias. Gracias, semifinalio. Ahora llega Coraima Dayanara, la sonrisa. A mí siempre me ha gustado cantar desde muy pequeña, pero solo lo hacía en mi casa. Lo que quisiera es dejar... Qué hermosa sonrisa tienes. Gracias, muchas gracias. Y trabajo de lunes a sábado como cajera en Bank of America. La sonrisa, ¿qué tal? La sonrisa, a mí no me importa la sonrisa. Yo aquí no se ama, tengo sonrisa, mucha sonrisa. Quiero llegar a semifinal y lo voy a hacer por mis padres, porque sin ellos yo no estaría aquí y porque tengo talento, mucho talento. Ella es Coraima Dayanara, la sonrisa. Píntase un mundo irreal de alegría. Yo tonta pensé que siempre
muy llena la marqueta o...? ¿Por qué, compadre? ¿No viene de la marqueta? ¿Está usted criticando su outfit? Pues sí. Parece que venías del súper y de repente dijiste, ¡ay, me acuerdo, tengo talento, déjame voy! Cantaste muy bonito, pero exacto, me parece que faltaste al respeto al concurso. Bueno, así me gusta vestir a mí, me para sentía muy cómoda. Ajá. Ese es como mi estilo. En realidad, su blusa tiene sus brillos que son ad hoc. Digo, es lo que digo, es como si tú dijeras, yo vengo nomás aquí a juzgar, pero vienes peinada, traes una flor aquí, un vestidazo, la pulsera. Que me criticas, por cierto. No, sí, muchas gracias, para la próxima ya sé. Ella vino a cantar y lo que es expresamente cantar lo hiciste exageradamente bien. Yo te doy un 20. O sea, sí lo entiendo, Pepe. Ana, la verdad, sí lo entiendo porque debe tener ella dentro de su armario mejor vestuario, diría yo, para estar arriba en escenario. Sí, jamás lo pensé de esa manera, pero ahora es como dijo Pepe Garza, estando en esta etapa, sí entiendo de... ¿Qué es lo que me quiere decir? Y sí, claro. Sé que tengo que estar mejor preparada así. Ya entendido eso, vamos a ver el jurado VIP. ¿Qué opinan de tu interpretación? Bueno, es que... es un concurso de canto, no es pasarela de moda. Yo entiendo a Pepe. La muchacha viene a hacer su trabajo. He visto un desfile de... cantantes, artistas que se han subido allá muy bien vestidos, que no tiene la mitad de la voz que tiene esta muchacha. Entonces, felicidades, para mí canta preciosa la muchacha. Muchas gracias. Nos vemos, continuamos con Edgar Macías, El Estilo. Prendele, sácale chispa a la estartera, préndete en fuego como un lighter. Y me hiciste acordarme de alguien, un muchacho muy, muy, muy exitoso y muy querido. En un karaoke que estaba por ahí por donde yo vivo. Yo respeto mucho a los cantantes de karaoke, pero realmente creo que mi estilo es único. Todo lo que sé de la música se lo debo a mi papá, ya que fue baterista para un grupo musical llamado Los Moonlights en la década de los 80. Esta noche tengo mi misión bien clara. Le voy a demostrar a Pepe que se equivocó al juzgarme tan a la ligera. Él es Edgar Macías, El Estilo. When I walk on by, girls be looking like always by. I ping to the beat, walking to the street with my Lola freak, yeah, yeah. This is how I roll, animal prints broke out of control. It's a red food with a big afro, and like blue zero got the club. Oh, oh, girl, look at that body, I say. Oh, oh, girl, look at that body, I say. Oh, oh, girl, look at that body, 'cause como la tuya de pie, mi vida. Qué muchas gracias. Bonito. Señor Pepe, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te muy va? Muy bien. ¿Qué dice el karaoke? ¿Has seguido ahí dándole? Fíjate que no. Ya estoy en cuartos de final, así que... Muy bien, tienes buena voz. No te lo tengo yo nada más que decir. Creo que todo el mundo lo escuchó. Te falta definir un estilo propio, pero pues la voz ahí está y te mueves con mucha seguridad en el escenario. Suerte, de verdad. Aceptable el comentario como la vez pasada, así que me voy contento. Bueno. Don Cheto, usted... A mí me gustó Edgar, o sea, lo que hizo Edgar. Ya, pues ya. A mí, la vez pasada, te dije que me gustó lo que haces. Y esta vez, a mí, me volvió a gustar lo que haces. Eso. Hola, VIP. Vamos a ver qué dice Diana Reyes, gran cantante. Yo. Hola, hola. La verdad, Edgar, a mí me encantó. Tienes una voz como bien, bien agradable, bien digerible. Me gusta lo grueso. Estamos hablando de la voz, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Y me encantó que le echas mucho feeling. A mí me gustó mucho. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Pepe, semifinal. Adelante, suerte, carnalito. Suerte. Sale, gracias. Bye, hasta luego.
Regresamos con Norberto, el mago enigma. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Abreu, vivo aquí en Miami y estoy en cuartos de finales de Tengo Talento, Mucho Talento. La primera vez que me presenté en el escenario, lo que presenté fue un número de transposición. Voy a tomar la carta y la van a pasar de boca en boca. Pásasela, Ana. No. ¿Ok? ¿Cómo que? Dale, Luis, pásala. Ahí está. Ahora, Luis, pásasela a Don Cheto. Y ahora para cuarto de final estoy preparando algo mejor, algo sorprendente, que lo va a dejar con la boca abierta. Desde Miami, Florida, él es Norberto, el mago enigma. Sorprendí más usted. Padre. Pues muy bien. Juan Rivera está jumi jumi, marihuana y nada más que madera hay aquí. Ay, existe. No sé. Pues mi querido mago, te puedo decir que haces muy bien ese truco, pero que ya está muy visto. Ay, ¿te sale bien? ¿Qué tal? Yo, ahí está mi hija, cumpleaños pronto, le hacemos una fiesta y que vaya el mago. Hay que preguntarle a ella. Si es normal. Pepi, si usted no se emociona con si todo usted que le emociona, ¿qué quiere? Que Diosito nos mande ya el meteorito y acabe con el mundo para que usted se sorprenda. Don Cheto, yo he visto sus trucos muchas veces. A mí me gustó mucho y lo quiso y sí me quedé viendo que yo estaba la bella edecana. Me gustó mucho. Mira, mago, a mí me pareció muy entretenido todo el tiempo. Nos tenías en la incertidumbre porque además tu modelo, ¿es tu novia aparte? Mi esposa. Tu esposa. Embarazada. Ay, ¿cómo le haces eso al chamaco? ¿Qué eres qué? El verdadero macho alfa las embaraza de volada para que no haya fuga. Yo no sé qué hiciste, pero me encantó. A mí sí me entretuvo. Norberto, te veo muy serio. ¿Salió todo bien o...? Bien, bien, claro, todo bien. ¿Tenías miedo, Norberto, por la condición de...? Claro, claro, siempre uno tiene la precaución, pero bueno, todo salió bien. Bienvenido, mago Norberto y su bella esposa. Gracias. Ese es nivelaje, Norberto. Embarazada y trabajando, ese es Norberto y cuela. Y de cuatro meses, ¿eh? Vámonos, así veo. ¿Y sabes cómo se embarazó? ¿Cómo? Pues con su varita mágica. Ahora recibamos a Elena. 10-4, Elena lista para salir. Soy de Milwaukee, originaria de Nicaragua. Y ahorita lo que hago para salir adelante con los pagos y todo, manejo camiones. Me encanta. Soy trailera. Mira, lo que me gusta de estar manejando es el que puedo crear. La soledad te permite crear. La canción la considero muy personal, pero tu voz hace bonito cualquier cosa que cantes. Quisiera que conocieran una canción mía a nivel mundial. ¿Por qué no soñar? Trabaja de trailera, pero es compositora y cantante. Ella es Elena. Hace tiempo atrás que yo no pensé en mí. Mis deseos carnales, la locura del fuego de tenerte sobre mí. Que sin darnos cuenta, deshicimos el amor. Fue tanta la prisa que ninguno preguntó. ¿Estás enfermo?
Todo, qué bárbara, qué talento, felicidades. Muy bien, gracias. Buena tu canción, tu interpretación también, tu potencia en la voz. Eres una cosa diferente a lo que regularmente vemos en Tengo Talento, bienvenida. Gracias. Mucha creatividad, me gustó, un vozarrón. Ya es hora de que te bajes el camión y que, pues, te subas a los escenarios más seguido. Me encanta, me gustó mucho. Wow. Buena cantautora. Te digo una cosa, vos fuiste el que me inspiró para interpretar mi propia canción, este tema hoy. De la otra vez me dijiste que era una canción muy personal. Esta canción, mira, es un tema bastante que tiene que ver con todo el mundo. Es el SIDA. Sí, y creo que hay que tener mucho cuidado, muchachos, los jóvenes y también los adultos. Bye. Lo creo. A mí me encantó, Elena, también. Me encanta tu historia de vida. Una mujer que se nota que nada la detiene, por eso es que has terminado manejando un 18-wheeler, ¿verdad? Sí, horrorosamente pesado y peligroso. Muy bien, la felicito, Elena. Gracias, gracias. Dios los bendiga, ¿vieron? A todos, gracias. Igualmente, Elena, gracias. Bienvenida. Nos vemos en un rato, Elena. Bonita guitarra y todo. Continuamos con Flavio Amador, la voz de Honduras. Yo trabajé 12 años como banquero. Me iba bien, pero no era lo suficientemente feliz. Por eso hace 2 años fue que tomé la decisión más importante de mi vida, que fue dejar mi trabajo estable para convertirme en cantante. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Y ahora me estoy preparando arduamente para dejar una buena huella y convertirme en ese artista que quiero ser. Flavio Amador, la voz de Honduras. Y es que en todo estás tú, hasta en la noche azul. Me llevas a las nubes, cuando recuerdo que te tuve. Abrazada entre las sábanas, haciéndote el amor. Y no puedo evitar mis ganas de llorar. Porque no pudo ser, porque te tuve que perder. Te busco y no te puedo hallar. ¡Fuera! Estás perdido. ¡Fuera! En la ciudad. Flavio, la vez pasada yo dije que tenía una muy bonita voz y una que hizo su interpretación, pero esta vez yo siento que me quedó a deber. Yo no creo que era para afuera a mí, en mi persona, no. Pero sí caminó mucho en esa línea entre las desafinadas en muchas notas. Yo pensé que las bailarinas se le iban a echar encima con eso que traían ahí a pegarle. Tuviste muchos accidentes. No me pareció una actuación de alguien que pretende quitarnos el dinero y que paguemos por verlo en un concierto. Una actuación pobre. ¿Qué te pasó, Flavio? Bueno, me sentí cómodo. Es un tema original, es una canción propia. ¡Ah, qué bonito! Quería aprovechar la ocasión, la oportunidad, siguiendo obviamente los consejos de Pepe, y dar a conocer no solamente el hecho de que canto, sino que también compongo. No recuerdo haber aconsejado que desafinaras, ¿verdad? Pero voy a revisar el tape. No, que le recomendaste que cantara una Y se lo vuelvo a recomendar. Sigue por ahí, ¿no? Pero en este caso la actuación estuvo muy, muy accidentada. Flavio, yo te aplaudo, la verdad, que hayas traído tu canción. Pero sí estoy de acuerdo con Pepe que no tuviste una gran noche. En la primera ronda vimos que es un gran cantante. Hoy no le salió. No creo que cambie nada su carrera eso. Nada está dicho. Depende la votación de nosotros, del jurado VIP. Mucha suerte para ti esta noche. Nos vemos en un rato, Flavio. Bueno, gracias a todos. Ahora llega César y Michael. Fuego y sabor latino. Nos sentimos muy, muy seguros de que estamos por el camino correcto porque nos dijeron sí por nuestro talento, no por el hecho de ser gays o ser esposos. Tenemos una escuela de baile que se llama Fuego y Sabor Latino. Esta noche traemos nueva coreografía, nuevas acrobacias y una pequeña sorpresita que sé que nunca han visto. Ellos son César y Michael, Fuego y Sabor Latino.
Ustedes muy bien, muchachos. Muchas gracias. Ahí las cargadas también, algunas de las pocas que hubo, una ahí poquillo les falló, pero no mucho, nada muy grande, son grandes bailarines. Don Cheto, dígame. Muy gracias. Muéstrele cómo se hace, por favor. Ahorita no puedo porque traigo un dolor en la... La columna vertebral para esta y sus siguientes vidas. Este puro dedeo, Asira. El dedeo. No, pues muchachos, yo que los veo todos unos profesionales. Incluso a ti, César, te vi en unos momentos brillando muchísimo. Sí, obviamente de repente nos distraíamos viendo. A cada uno en su momento los disfruté muchísimo. Mil gracias, muy amable. Súper número. Es la idea, entretenerlos y darles un buen show. Tenemos el apoyo de ustedes para continuar en la siguiente etapa, ofrecerles un show mucho más elaborado, con mucha más escenografía y demás. Muchachos, yo no creo que haya otra oportunidad. Los vi. ¿Que nada más tú mandaras aquí? Yo no creo, pero todos ustedes decidirán. Yo los vi, obviamente, con técnica, pero con poca espectacularidad. Es una crítica constructiva, así que la aceptamos. Pues padrísimo, muchachos. Sí, muchachos. Casi todo a favor, ¿no? Salseros. Pues nomás mi copa Pepe, que hoy nada le ha gustado. Muy copa. Sí, gracias. Feliz noche para ustedes. Igualmente, feliz noche para ustedes. ¡Viva Colombia! ¡Epa, güey! Sí, que arriba. Continuamos con Gloriceli Long, la chiquiada. Hola, soy Gloriceli Long y soy de aquí de Phoenix, Arizona, y ya estoy en cuartos de final. Vivamos sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. Lo que tienes de bonita, lo tienes de insegura y... ¡Ay! Esta noche yo no te doy el pase. ¡Qué agresivo! Mis papás me enseñaron todo lo que sé. Ellos son cantantes, músicos y tienen una pequeña escuela de artes. Si necesitas clases, si necesitas ayuda, si... ¡Ese! Yo haría todo lo que pueda, te ayudo. Muchas gracias. Para estos cuartos de final, mi papá me ha ayudado mucho a vocalizar para alcanzar esas notitas difíciles y estar mucho más segura en el escenario. Con ustedes, Gloriceli Long, la chiquiada. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte de cerca, mirarme tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Tengo miedo a
perderte, perderte después. Otra vez. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. Quiero pedirte disculpas si me veo cansado, pero tengo 3 días sin dormir esperando verte esta noche hoy. Ay, muchas gracias. La verdad es que la vez pasada significó mucho para mí que me hubieras apoyado tanto. Con todo corazón te agradezco el apoyo. No, si quieren nos Gloriceli, vamos. Nos vamos a correr ustedes ahí, calmado. Gloriceli, no sé si me estoy apresurando o algo, pero te traje algo. Los 100 mil dólares, si quieres, te los doy, te los regalo, son tuyos. No es cierto, es básicamente la tele es para eso, para que la gente platique entre ellos, cosas privadas. Muchas gracias. Pepe, ayúdame, Pepe. Nunca le ande llegando con feria a las muchachas. ¿Por qué? Ya de los 40 para adelante es la feria la que las deslumbra. Ahorita de chicas todavía no. Es la verdad, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer con la lana usted? Usted llegue con cosas bonitas. Sí, sí, por eso, pero ¿por ejemplo? Tú dile. ¿Qué te pasó? Órale, diga lo que le dice. Gloriceli. Sí. Quiero saber qué te pasó esta noche. ¿Por qué? ¿Qué le pasó de qué? Es que no sé qué hizo, pero viene mucho más guapa de lo que la recuerdo. No. Gracias. No, espera, todavía eso no valió. No sé qué te pasó esta noche. Sí, hijo. ¿Por qué, Luis? Porque vienes 10 meses. Para nada sirvis, para nada. Entonces ayúdame, pues. Vamos a poner seriedad aquí al asunto. Sí, perdón. La canción, Pésame Mucho. Estoy seguro que a Luis Coronel y a muchos más les gustaría darte un beso, aunque escucharte cantar. No. Cantar a un nivel porque la gente te compre un disco, vaya y pague por ti, es algo mucho más grande. Pero por eso estoy aquí. Bueno. Porque quiero aprender para algún día poder ir allá y vender muchos discos. Está bien. Hay que practicar. Esto es como ir al gimnasio todos los días. Canta bien bonito. Bien bonito, normal, pero no para ganar 100 mil dólares, para ganar el concurso. No. Yo ya no la veo en las semifinales. Espérense un poquito más y ahora sí, voy aprendiendo cada vez. Yo creo que vas muy bien y estás preciosa y cantaste a mi gusto muy bonito hoy. Oh, gracias. Me encantó estar aquí con ustedes. Bienvenida, Gloriceli. Y bueno, para echarle muchas ganas. Adelante. Muchas gracias a ustedes, Ariel. Muchas gracias. Qué muy mal para continuar con la película. Hey, tú. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice tan mal? Sí, ella estaba sonriendo, estaba feliz. Seguridad, compadre. Pues cortita toda la morra. Seguridad. Cerramos con Armando Corona, el jalisciense. Yo ya tengo camino recorrido en la música. Por 8 años he pertenecido a más de 10 diferentes agrupaciones. Es por eso que vine al show, porque sentía que ya era tiempo de triunfar como solista. Me gusta todo de ti, eres única. Se te nota que ya estás listo para cantar en una banda. Ya estás listo para arrancar tu carrera. Hoy sé que los jueces esperan que supere mi actuación pasada. Es por eso que esta noche preparé algo que los va a sorprender. Él es Armando Corona, el jalisciense. Yo digo que no me importa lo que estás haciendo, pero a tus amigas siempre les pregunto qué ha sido. Tú dices que no te importa si yo vivo o muero, pero sabes bien que no puedes vivir sin mí. Ya intentamos olvidarnos, pero no resulta. Y sé que tú estás haciendo la misma pregunta. ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos? Estoy tan seguro que me estás extrañando. No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos. ¿Por qué terminamos si tú sabes que nos necesitamos? Muchas gracias. Tú estás cantando por
qué terminamos? Yo me estaba preguntando, ¿por qué te pasamos? La visión es la siguiente. Llega una canción de Gerardo Ortiz a la radio, llega una canción tuya, ¿cuál tocas? O sea, ¿no estás en el nivel todavía, viejo? Hubo fallas, pero yo creo que estamos aquí olvidándonos de algo. Es un gran prospecto. Así él. Es. Todos tenemos una mala noche, la cual no fue tu mejor noche. A mí me pasó en la final de Eurovisión, yo cantando, y fue, tuve una mala noche y quedé en segundo lugar, compadre. ¿Está cantando vamos, usted viendo la televisión en su casa o no? Yo pero, participé. Vamos con el señor Rivera a ver qué comentarios te tiene, porque si seguimos aquí, señor. Armando, buenas noches. Buenas noches, señor. Usted no se agüite, tienes presencia, tienes buena voz. Todo mundo empezamos con fallas. Sígale adelante porque sí va a triunfar. Muchas gracias. Le agradezco, señor. De verdad. Es un honor para mí estar presente de tanta celebridad del medio. Muy, muy feliz. Gracias. Qué curioso. Gracias. Mira, me voy a robar una frase de don Pepe Garza. Te juro por Dios que tú ya estás listo. ¿Listo como para irse a su casa ahorita? Ah, ya. Ok, nada. Bien, hay que irnos a descansar porque está haciendo... Eres el último de la noche. Vamos a ver cuáles son los tres que pasan a la semifinal. Regresamos en Tengo Talento. Muchas gracias. Muy bien. Y por fin llegó la hora de saber quiénes van a pasar a la semifinal. Adelante, Sergio y Chupito. Gracias, mi querida Yogi. Antes, por favor, el recibimiento como se merecen a esta guapísima compañera, Adrianita Fonseca. Gracias. Y nuestro querido amigo Juan Rivera. ¡Bravo, papito! ¡Bravo! Oye, Juan ya es nuestro invitado cotidiano, pero es la primera vez que vienes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Feliz. Y sufre uno, porque la verdad te mueres de nervios. Es y frente a los jueces que saben y que te digan. Y tú, trágame tierra. Oye, es muy difícil. Pero dime una cosa, ¿quién es tu favorito? Porque tuviste que votar. Sí, voté. ¿Tu favorito quién es? Hoy me fui por las mujeres. Dios. Sí, muy bien. Hoy me vi bien feminista. ¿Pero no, cuál? Y los hombres también, los hombres. Elena, no, Gloricelli. No quiero romper corazones, pero Juan, sí me fui por las Juan chicas. Juan sí lo dice, ¿eh? Juan sí lo dice, ¿por qué? Sí, yo dices. Quedé impresionado. La que me dejó impresionado. Ajá. Es la troquera, la Elena. Elena, la muchacha, Elena, nombre es espectacular. Que... Algo más. Pues ahí está. Me imagino que quieren saber quién avanzó a esa semifinal, ¿cierto? Oh, así es. Sí. Todos estamos ansiosos. Voy a llamar al primer grupo de la noche, por favor. Los ausentes del rancho. Por favor, César y Michael. Y el mago Norberto. Tres actos completamente diferentes. Pero solamente uno ha conseguido el pase a esa semifinal. Ta-ta-tan. El elegido del público, de nuestro jurado VIP, de nuestro jurado. ¡Que se escuche el aplauso para los ausentes del rancho! ¡Ausente! ¡Vénganse para acá! ¡Feliz! Muy feliz, muy contento. Muchas gracias por el público que nos está apoyando. Gracias, jurado, gracias. Muchas felicidades, por favor, pasen a sentarse de aquel lado. Disfruten esta noche. Y ahora voy a llamar al próximo grupo, por favor, al centro del escenario. Armando Corona. Edgar Maen. Y Coraima de Llanara. Uno de ellos tres... está en la gran semifinal. Entonces el segundo semifinalista de la noche, Edgar Maen. ¡Edgar! ¿Qué pasó, Edgar? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y se lo Muchas esperaba? Gracias, estoy bien emocionado, no creí, o sea, wow. Muchas gracias al jurado VIP, a los jueces, a Pepe. Papá, voy a venir preparado para la semifinal, de eso te aseguro. Muy merecido, este aplauso es para ti, Edgar. Vas a sentarte al lado de los ausentes del rancho, que todavía tenemos un pase. Y voy a llamar al siguiente grupo, por favor, al centro del escenario, Elena. Gloricelli Lowe. Y Flavio Amador.
Solo uno de ellos tres pasó a la semifinal. Nerviosos. El último participante de esta noche que ha conseguido el voto del público, de nuestro jurado VIP y de nuestro jurado, es Elena. Elena, ¿no te la crees, Elena? Claro que no. ¿Por qué no? Mira, ella canta súper lindísimo y para estar en los escenarios creo que también más presencia que yo. Y... mira, tienes gracias, un gran chico, talento, gracias. Tienes un pues gran talento. Gracias, VIP. Wow. El aplauso para los tres semifinalistas. Vénganse para acá, ausentes del rancho. Gracias. Edgar. Luisito Coronel, ¿quiere decir algo? Quiero decir algo con mucha seriedad. Sí. Ojalá y que no se malinterprete, la verdad. Sé que Gloriceli está enferma y así todo lo hizo muy bien. Con mucho cariño, me gustaría darte el pase, Gloriceli, para que estés en la semifinal. ¡También está en la semifinal! Tenemos cuatro semifinalistas esta noche. Ven acá, Gloriceli, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Un abrazo de Luis Coronel. Usted bendiga, corazón. No, ya le dio el pase, ya también un beso. Te lo mereces, Gloriceli. Vaya, cualquier broma, la verdad, eres un gran talento. Bendiciones para ti. No me quedes abajo en la semifinal, ¿ok? Bendiciones para ti. ¡Ahí está! Gloriceli también se mete a la semifinal. Los ausentes del rancho, Edgar Macías y Elena. Felicidades a todos. Muy buenas noches. Gracias, Adriana. Gracias, Juan. Gracias a todo nuestro jurado VIP. Buenas noches.